Tenemos en línea, vía telefónica, porque está en el interior de la provincia, a justamente Fernando Carvajal. Recordemos, él está como precandidato por el Frente Juntos por Formosa Libre. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo está? Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, Liliana. ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto con ustedes, aquí saliendo de San Martín 2 en este momento, yendo para Pozo del Tigre. Ajá. Estuvieron en el oeste de la provincia también, señor. Cuéntenos un poquito cómo les está yendo en todos estos puntos que están recorriendo. Bueno, sí, comenzamos por Ramón Lista. La verdad que es una experiencia sumamente interesante, el contacto directo con las comunidades aborígenes, donde hay un reclamo muy, muy fuerte, tanto por la situación de abandono en que se encuentran, de que esto es un problema de antigua data, y también está muy, muy fuerte en la comunidad la represión. Nosotros venimos denunciando a lo largo y ancho de la provincia la severidad que tiene el Estado policial que ha instaurado el gobierno. Esto lo hemos padecido en toda la provincia. Pero lo que han denunciado con mucho énfasis las comunidades aborígenes es que respecto a ellos, y como sucede habitualmente, el ensañamiento ha sido mayor. Directamente los ciudadanos están privados de sus derechos y sometidos al arbitrio de las autoridades policiales, que no reconocen ningún límite en ningún tipo de autoridad que no sea ellos mismos. Realmente hay situaciones de mucha tensión social, de mucha preocupación, y de nuestra parte le hemos expresado nuestro acompañamiento frente a estas situaciones y también el compromiso de un trabajo futuro. Nos han expresado esta voluntad, así que venimos, la verdad que por un lado muy doloridos por ver la situación en que se encuentran las comunidades indígenas más alejadas, y también hemos reflexionado juntos sobre los caminos de solución para todas estas cuestiones y han surgido interrogantes muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué razón el Instituto de Comunidades Aborígenes está situado en la ciudad de Formosa y no está ubicado en Ingeniero Juárez o en El Chorro, donde podría estar perfectamente funcionando en contacto más directo con estas que son justamente las comunidades más alejadas del poder político? Claro. Y doctor, en Clorinda, ¿cómo les ha ido? ¿También estuvieron por ahí? No, no, en Clorinda estuvimos la semana pasada, en Claro, pero Ejida, por eso, estamos estuvieron en viniendo Clorinda también. desde el Nosotros oeste hacia el algo, centro, sí, algo hemos pudimos mostrar, recorrido pero varias localidades, sí. lamentablemente en Juárez, por supuesto, estuvimos en Lomitas haciendo una caminata y contacto directo con los vecinos, con muy buena recepción. Anoche acá en San Martín 2, un acto público en la plaza, pese a que estaba fresca la noche, con una presencia muy interesante de ciudadanos Sí. debatiendo, discutiendo, acercando propuestas. Como venimos diciendo, estas campañas que hacemos por el interior, más que hablar nosotros, que lo hacemos habitualmente y que por ahí tenemos este medio de la radio que ustedes nos facilitan, o los canales de las redes sociales, lo que venimos a hacer es a escuchar a los ciudadanos. Y esto la verdad que es muy bien recepcionado, sobre todo en contraposición a un gobierno que no escucha a nadie, por lo cual que haya alguien que quiera escuchar, prestar el oído y conversar juntos sobre los problemas, ya esto genera un cambio de ambiente que es muy bien valorado por la ciudadanía. Claro. Bueno, doctor, ¿algo más que nos quiera decir? Y bueno, le agradecemos la comunicación porque está en ruta, aprovechando a full la señal mientras se pueda. Sí. No, hoy invitarlos a los ciudadanos, hoy estamos yendo ahora para Pozo del Tigre, vamos a estar en Comandante Fontana y también vamos a estar en Ibarreta y Palo Santo. Así que todos los vecinos de esta zona, bueno, que nos están esperando, confirmamos que vamos y como siempre, con esta vocación de hacer conocer nuestra propuesta y recibir los reclamos y las propuestas ciudadanas. Y con mucha mucha fuerza, porque la verdad es que estamos regresando fortalecidos en la convicción de que se viene un cambio en la provincia de Formosa, que hay un hastío a este modelo de gobierno sectario y autoritario, y empezamos a avanzar el camino de la Formosa libre y democrática y participativa por la cual venimos trabajando. Bueno, gracias, doctor. Éxito en su gira.
Y cuídense Bueno, en la gracias ruta. Liliana, un gusto y gracias por permitirnos comunicarnos con los ciudadanos de Formosa. Mañana ya vamos a estar allí haciendo algunas actividades para la capital.